Una famosa cantante de K-pop acusada de ser una malota durante su época de colegio y haber acosado a una chica. Y si pensaban que solo en Latinoamérica las actrices se comportaban como divas arrogantes, pues no, en Corea del Sur también pasa y hasta le pegan a los taxistas. Adiós, adiós, chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. El día de hoy les traigo un video que no son muchas noticias, pero son noticias que me llamaron demasiado la atención. Como ustedes saben, si me siguen en mis redes sociales, ahorita cuando ustedes estén viendo este video, yo estoy en Costa Rica, tuve que ir a hacer algunas cosas de la universidad y no quería dejarlos sin video, así que les grabé este pequeñito video con chisme coreano que además está bien bueno, porque resulta que una famosa cantante de K-pop, que oso, fue acusada de ser una malota durante su temporada de, o sea, de estudiante. Cuando ella era estudiante, abusaba de las demás personas, supuestamente. La agencia ya dio un comunicado y dijo que va a tomar acciones legales en contra de las personas que empezaron a difundir este rumor. Por otro lado, también hay una, esta noticia sí me enojó mucho, porque una actriz coreana ahí creyéndose muy diva, toda borracha, golpeó a un señor que estaba trabajando como taxista. Óyeme, pues si no eres luchadora. Todo eso y más en este video, así que quédate conmigo. Recuerda que te puedes suscribir, activar las notificaciones. Esta vez es Hyolyn, la ex integrante de Sistar, quien está envuelta en un escándalo que ha manchado su imagen y reputación dentro de Corea del Sur. Y es que durante esta semana, un usuario anónimo de un foro de internet acusó a Hyolyn de haber sido una abusadora durante su temporada de colegio, pues esta persona reveló que supuestamente durante 3 años fue víctima de los insultos y agresiones de Hyolyn, al igual que su amiga, quien en varias ocasiones fue supuestamente golpeada por Hyolyn en la cabeza con un micrófono. Este usuario anónimo dijo que por miedo jamás dijo nada hasta el día de la graduación. Ante esta situación, la agencia de Hyolyn dio un comunicado donde dijo que estaban platicando con la idol para aclarar esta situación, pues Hyolyn no recuerda claramente lo que pasó hace 10 años. Después de este comunicado por parte de la agencia, el autor de la acusación dijo que no quería reunirse ni ver nunca más a Hyolyn, que solo quería que la idol se disculpara vía telefónica y que le respondiera los mensajes que le había enviado. Más tarde, la publicación de este usuario fue eliminada del foro sin previo aviso. Y ante esto, la agencia de Hyolyn dio un comunicado más completo en el que básicamente dijo que tomaría acciones legales en contra de quien escribió este artículo, que nada más ha dañado la imagen y la carrera de Hyolyn, y que luego del comportamiento de este usuario, en caso de seguir con esta forma de desprestigiar el nombre de Hyolyn, tomaría acciones mucho más severas. Nuevamente, la víctima dejó un comentario en la publicación que hizo la agencia, en el que dijo que en el foro en que había escrito este artículo la había bloqueado de su sitio y que por eso se había eliminado su publicación, y que luego de haber recibido una primera respuesta directa de Hyolyn, después Hyolyn nunca más le volvió a contestar. Por eso es que no entendía por qué ahora su agencia la quería demandar. Pues comadre, ¿cómo no te van a querer demandar si andas ahí pues posteando esas cosas? Digo, no sé si sea mentira o sea verdad, la verdad es que hay que esperar a ver qué pasa, pero sí está bien raro todo esto, porque los fans andan diciendo que supuestamente la agencia de Hyolyn mandó a que el foro donde se publicó el artículo original bajara el artículo y eliminara a la autora del artículo de su foro, para que pues como tratar de calmar las cosas y pudiera como limpiar la imagen de Hyolyn. Por otro lado, si pensabas que las actrices arrogantes, maleducadas y soberbias solo existían en Latinoamérica, pues déjame te digo que no, porque en Corea también hay. Y es que el día 23 de mayo, un canal de Corea del Sur reveló que la actriz Han Ji-sun, estando borracha, se subió a un taxi ocupado por otro pasajero y así, de la nada, vuelta loca, comenzó a golpear al conductor dándole cachetadas y golpes en la cabeza con un termo. O sea, con un bote le empezó a pegar la mujer esta. Y todo por borracha, porque pues según esta comadre, estaba enojada porque el taxista no la estaba llevando al lugar que ella quería, pero pues el taxi ya venía ocupado. Pues el chiste es que llegó la policía y se la llevaron al departamento policíaco, y pues la mujer ahí siguió con su escándalo y que ella era actriz y toda la cosa, y hasta se dice que agredió a un oficial. Pero pues obvio, como estaba en la policía, la pusieron en su lugar porque le dieron una multa de 4 millones de wons y un año de libertad condicional. Pero esta semana el taxista acudió a una entrevista en el mismo medio de comunicación que dio la nota original, donde reveló
que esta señorita borracha jamás se disculpó con él, ni su agencia lo buscó, ni nada. El chiste es que la agencia dijo que, ay, perdón, es que no teníamos su contacto. O sea, puso su pretexto de que, como no tenían el contacto, no se habían disculpado. Esta semana el taxista dijo que después de 8 meses, la señorita borracha esta ya se disculpó con él y hasta lloró porque nunca le había pasado algo así. El taxista aceptó sus disculpas y reveló que solo aceptó las disculpas sin ninguna otra compensación. Pasando a una noticia más alegre, resulta que después de 3 años de estar ausente en la música coreana, nuestra comadre Lim Kim publica su nueva canción Sulky, una canción súper diferente a lo que nos había dado, donde se mostraba ella un poquito más diva, un poquito más niña bien. Pues ahora a la mujer se le trepó el barrio a la cabeza y nos regala un sonido más hip hop, más urbano, como lo que está sonando ahorita. Además de eso, se reveló también que ella participó en la escritura, producción y el rap de la canción. Amicas, si ustedes no conocen a Lil Kim, bitch, o sea, métete debajo de una piedra, porque esta señora fue parte del grupo Tugger War, no sé cómo se pronuncia, ya saben que mi inglés es pésimo, aquí en la pantalla les va a aparecer el nombre. Esto fue en el año 2011. Después de eso, ella debutó como solista después de haber participado en un famoso programa de Corea del Sur que se llama K-Pop Star, y tuvo éxitos como All Right, Goodbye 20, AWO y Love Game. O sea, de que vayan a escucharla, porque las canciones que tiene esta señora son una joya. Pasando a otra noticia que también nos voló la peluca, pero de coraje, es que esta semana Playdis Entertainment anunció que nuestras comadres de Pristin se separaban, así que el grupo dejaba de existir, porque luego de que los contratos de las miembros terminaban, 7 de ellas ya no quisieron seguir trabajando con la agencia. Pues cómo van a querer seguir trabajando si no me las promocionan, si me las tienen ahí arrumbadas. Resulta que, pues bueno, ya no quisieron trabajar con la agencia, y las otras 3 dijeron que sí, y la agencia anunció que van a seguir trabajando con ellas, que ya tienen planes para ellas, y que cada una de ellas va a tomar distintos proyectos. 2 años le duró el grupo a Playdis Entertainment, pues Pristin debutó en el año 2017, luego de que la mayoría de las chicas se dio a conocer en Produce 101. Pristin se une a After School y Orange Caramel, grupos femeninos de la misma agencia que, pese a su gran potencial y su gran talento, pues nada más no me las dejan brillar al 100%. Obviamente los fans de Pristin se volvieron locos por la noticia y se fueron a redes sociales a apoyar al grupo y a dejar claro que es culpa de la agencia por no promocionar y darle más valor a sus grupos. Y es que no es la primera vez que vemos que pasa esto con esta agencia, porque Pristin comenzó muy bien. Lo que a mí me llama mucho la atención es que la agencia en su comunicado dice como de que, ay, es que las miembros ya no quisieron renovar su contrato con nosotros. Pues cómo, caramba, comadres, ¿cómo quieren que renueven su contrato si me las tienen ahí arrumbadas en la bodega? No me las promocionan, queremos verlas brillar. Estas niñas tienen hambre de fama, de poder probar un poco de las mieles de la fama internacional que están teniendo tantos grupos, y Playdis Entertainment me las deja por allá sin nada que hacer, sin promocionar, sin álbum, sin concierto. Pues caramba, ¿cómo no van a decir, pues mejor me voy a otra agencia? Yo siempre he pensado que si tu agencia no te promociona, salte, vete, busca otra que así lo haga. El K-pop es lo de ahorita, está sonando, aprovechen, vete para otra agencia, ya no te quedes ahí. Mira, si no te promocionan es porque no te quieren, no te hacen caso, vete por ahí. Que se disuelva el grupo, pues qué. Al final de cuentas, el K-pop también termina siendo un negocio y es un mercado, y lo que buscan los idols es figurar, ser famosos, obviamente ganar dinerito y llegar a mercados internacionales. Y las agencias de Corea, pues hay algunas agencias que todavía no logran entender esto, y esto va para ti, Ciel, comadre, te tienen perdida. Ya salte de ahí. Yo sé que eres muy fiel a esta agencia que te cobijó, te hizo debutar, pero mira, si no te promocionan, no les interesa, ya vete, tienes mucho talento. No para que estés ahí arrumbada publicando cada mes en Instagram porque no te hacen caso, comadre. Corre, corre con tacón de aguja, con tu abrigo Chanel, aunque te caigas, pero corre, vete de ahí. Ciel, caramba, me enojas, porque no te sales. O sea, no hemos visto nada de ti desde Hello Bitches. Ah, no, desde Lipstep, creo. Ya ni me acuerdo. Ya ves, ya ni me acuerdo cuándo fue tu última canción. Comadre, por favor, recapacita, reacciona. Reacciona y vete de ahí. Corre, vete, huye. Lejos, lejos. Si no te quieren en esa agencia, ahí está tu comadre Parbun. Mira, le está yendo bien. A Min sí le está yendo bien. Pero ¿qué hay de ti, de Dara? La pobre Dara también está arrumbada ahí siendo actriz. Y tú... Ay, no, si él ya...
cuando yo te vea así, un par de cachetadones te voy a dar a ver si te enderezo la vista, porque, comadre, me enojas. Hasta aquí el video del día de hoy, espero, ya hasta estoy sudando del coraje nada más. Es que me enoja porque... Pobre de las Pristin, de verdad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden irme a seguir a todas mis redes sociales. Si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos. Si tú conoces a un fan de Ciel, que lo comparta. A ver si este video le llega a Ciel y le entra por los oídos de que tiene que dejar a esta agencia ya. Que la suelte, por favor. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerden irme a seguir a Instagram, porque por ahí les voy a estar subiendo las cositas que yo haga en Costa Rica. Y ya la próxima semana regresamos a los estudios de grabación de Chisme Coreano y se vienen unas cosas bárbaras. Así que estén al pendiente de todos lados donde les hago videos y les subo contenido. Oigan, y no sean gachos, si van a mi Instagram, denle like a mis fotos. Suscríbanse al canal, compartan el video, denle like y nos vemos. Ay, no quiten los anuncios, ya les dije eso. Bye. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.